Palmitas arriba. Esto es arriba. Zapateo. Estoy viendo por aquí, me están bailando. Zapateo, zapateo, zapateo. Como me encanta. Vamos a ver por aquí. No pueden las muñecas, no van a quedar así. Muy bien, zapateo. Eso. Porque su polo está con hueco. Ya, vamos a ver. Tres horas de aquí. No se vaya, Kiki. Kiki. Y uno más de Yapa, Kiki. Fuerte las palmas para ustedes. Las palmas, palmas, palmas arriba, arriba, arriba. Y viene ahora. Volumen a la música, maestro. Vamos a ver, fuerte la cámara, nuestro amigo Luisito. ¿Están listos para cargar, amiguitos? No escucho, ¿están listos para cargar? Lanzamos ahora, pero bien fuerte. Dice. Sigue, maestro, el lobo. El lobo. Lleno. Lleno está en el dos. Y mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy poniendo. Aquí en un ambiente verdaderamente de fiesta navideña. Hemos pasado la mañana con los niños de las comunidades nativas de Masamari, aquí en la base policial de la Policía Nacional del Perú, la base antidrogas, ¿no?
y son niños, más de 1000 niños de 9 comunidades nativas que están aquí, han disfrutado de una mañana con chocolatada, con panetón, se les ha entregado su regalo, han pasado también junto con el show infantil. Ha sido una mañana bastante bonita, pero han estado también a la espera de la presencia del presidente de la República y de la señora primera dama de la Nación, Nadine Heredia, que sabemos por un tema climatológico no ha podido estar aquí. Y precisamente en Palacio de Gobierno tenemos a nuestro presidente de la República, el señor Ollanta Humala, y a nuestra primera dama, Nadine Heredia, quienes nos van a dirigir una palabra para todos estos niños y las madres que han estado esperándonos. Hola chicos, queremos saludarlos por la Navidad, pedirles las disculpas del caso porque ni Nadine ni yo hemos podido estar en estos momentos en Masamari con ustedes, en esta chocolatada, este abrazo con ustedes, con sus familias, con las comunidades de toda esta zona de la región Junín, del Brain, por los temas de climatológicos que no han podido, no nos ha permitido ir por vía aérea a Masamari. Esto no quiere decir que ustedes se quedan sin su chocolatada, que tengo entendido que ya han tenido el reparto de juguetes, la acción cívica. Queremos señalar también que esto lo vamos a hacer en todo el Brain. Ya le hemos encargado a Lucho Rojas Merino, hemos hablado con sus gobiernos regionales y autoridades locales para trabajar estas fiestas navideñas de la mano de ustedes. Desde aquí, desde la Casa de Gobierno de Lima, lamentando no estar en estos momentos con ustedes, ya habrá otro momento, queremos decirle con Nadine, con mis hijos, una bonita, una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo, que sepan ustedes, sobre todo las familias de las comunidades, que estamos trabajando por ustedes, tratando de hacer infraestructura, obras de saneamiento y darles felicidad a todos nuestros hijos, a todas nuestras hijas de estas zonas tan hermosas de nuestra patria. Una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo, no sé, Nadine, ¿algo más? Hola chicos, hola niñas, estamos viéndolos ahora por la tele y ya vimos que les han regalado, ya les dieron los regalos. Sí, y espero que hayan disfrutado mucho este compartir navideño, de verdad deseamos de todo corazón que las fiestas las pasen súper bien y que el próximo año sea un año de triunfos para todos. En cualquier momento que se mejoren las condiciones, otro día, por cierto, llegaremos. Hoy día les pedimos disculpas y nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo, un fuerte beso, un gran beso para todos ustedes. Muchas gracias.